Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Bienvenidos a esta transmisión, una transmisión más. Aunque nosotros no percibamos, pero Dios nos sigue y nos sigue muy de cerca, aunque tal vez no tengamos conciencia de ello. Pero Dios siempre está pendiente de sus hijos, de los hijos que Él escogió, que Él seleccionó y que nos tiene ahora equipándonos con los recursos apropiados en este valle de esta vida que nos ha tocado transitar para una preparación que nos llevaría a disfrutar eternamente y para siempre, no solamente de su presencia, sino que también de sus recursos escogidos y seleccionados desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos los herederos, por ejemplo, ser herederos de la eterna salvación, de una eterna paz y de un eterno disfrute con Cristo Jesús, nuestro Señor, quien será nuestro acompañante en la eternidad, siempre bajo la soberanía y bajo el gobierno divino de nuestro Dios Todopoderoso. En esta mañana un saludo, un abrazo a la distancia, muy efusivo, esperando muy pronto, ya estamos viéndonos algunos, aunque sea poco a poco en la iglesia, nos estamos reuniendo grupos pequeños, pero estamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. Ayer fue una hermosa bendición con la juventud a las 4 de la tarde. Estuvimos con un grupo hermoso de jóvenes que respondieron a la palabra y respondieron al llamamiento de Dios y a la bendición. Y creo que fue de mucho provecho y de mucha bendición estar con los jóvenes allá al día de ayer en la iglesia de una forma presencial. Y agradecemos a Dios porque volvimos a verlos con muchos de los jóvenes muy queridos, muy cercanos a nuestro ministerio. Damos gracias a Dios por eso. Y por supuesto, a usted lo estamos saludando muy efusivamente, muy hermanablemente, muy amorosamente. Les saludamos y nuestra oración y deseo es que sigan bien. Pero vamos de una vez a orar. Pedirle al Señor que nos ayude y si es el adversario que está tratando de entorpecer nuestra transmisión, pues reprenderlo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos pongas en tus manos, que nos acojas y nos tomes en tus brazos de amor y de misericordia y de acuerdo a tu soberana y santa voluntad, Señor, que podamos llegar hasta la casa de nuestros hermanos para poder ayudar con una intención que tenemos en nuestro corazón de que pueda servir en algo, en mucho, el estudio de tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos protejas, nos auxilies, que nos bendigas y bendigas también, y nos des paciencia. Y le des paciencia a nuestro auditorio para que también, Señor, podamos extraer lo mejor de esta actividad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a leer capítulo 17 del libro de Éxodo, los versos que en otras ocasiones, en otros domingos hemos leído, el versículo 6 y también parte del versículo 7. Dice, y aquí que yo estaré delante de ti, está hablando el Señor a Moisés. Dice, yo, el Señor, estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Masha, que quiere decir prueba, y Meribá, que quiere decir rencilla, o la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros
o no está? Esta es una tremenda duda expresada por el pueblo. A pesar de todos los hechos del Señor a favor de su pueblo, en el tiempo anterior, las experiencias anteriores estaban llenas de milagros, de maravillas que Dios había hecho a favor de este pueblo sacado de Egipto, que lo amaba con todo su corazón. Siempre el pueblo estuvo renegando y hablando en contra de Moisés, de Aarón, de los ancianos y aún en contra de Dios. Por ejemplo, cuando llegaron a Migdol frente al Mar Rojo, cuando lo seguía Faraón, pudieron ver la mano de Dios en Éxodo 14, 11 al 22. Y el Señor allí, en aquel gran portento que hizo, al encerrar en el Mar Rojo a los perseguidores de su pueblo amado y haberlos enterrado en las aguas, ahogado en las aguas, el Señor fue glorificado allí en el verso 17. Luego, en el 14, 19 y 20, la maravilla de cómo el Señor había extendido su nube de sombra para proteger al pueblo durante el ardiente sol y la columna de fuego en la noche como señal. Se podía haber percibido de que la presencia de Dios estaba de continuo con ellos. Extendió la columna de fuego y la nube. Capítulo 14, verso 19 y verso 20. También creyeron en parte en el capítulo 14, 31. También el pueblo entró en regocijo por haber hecho la gran hazaña de haber entorpecido la persecución del faraón y de su ejército en contra del pueblo de Dios. El capítulo 14, 20, verso 31, se regocijaron. Y ahí María y otros cantaron alabanzas a Dios, danzaron en el capítulo 15. Luego, después de su caminata, llegaron hasta las aguas de Mara. 3 días después de viaje, capítulo 15, verso 23 y 24. Allí vieron cómo Dios había ordenado a Moisés de poder cortar un árbol para sumergirlo en las aguas amargas y convertirlos en agua dulce para que ellos pudieran satisfacer su sed. Luego empezaron a renegar por la falta de alimentación y el Señor les envió pan del cielo. Capítulo 16, verso 4. Siempre Dios escuchaba las murmuraciones porque ellos habían traído a memoria que en Egipto se habían saciado de suculentas carnes, carnes bien aderezadas, bien preparadas y habían disfrutado de aquello. Y también murmuraron, pero Dios les mandó un viento recio que sopló sobre codornices. Y estos fueron enviados al campamento para que el pueblo tomara de esas codornices y pudiera comer carne. Capítulo 16, verso 12. En el capítulo 16, verso 20, vemos su desobediencia. Y en el 24, se pudo ver que mostraron, no solo hablaron, rebelándose contra Dios, sino que mostraron hacer lo contrario a lo que Dios decía que se hicieran, por lo mismo, por la falta de comida. Y cuando había comida suficiente, hacían lo contrario a lo que Dios les mandaba. De tal manera que
la desobediencia continuaba en este pueblo. Fueron muy testarudos y al partir de Sin a Refidim volvieron a murmurar, alegando contra Moisés. Ya en el capítulo 17, también Jehová Dios intencionalmente los lleva a un lugar donde escaseaba el agua para beber nuevamente. Capítulo 17, llegamos entonces al verso 6. Dijo Jehová Dios a Moisés: yo estaré delante de ti sobre la peña. Estoy hablando del verso 6. En Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, tomando a los ancianos como testigos de aquello. Y entonces llamó por la murmuración y el volverse en contra del pueblo de Dios y de Moisés, le llamó Meriba, donde ellos entablaron una rencilla contra Moisés, que de alguna manera Moisés se desesperó. Ahora bien, quisiera cambiar de medio y hablar acerca de el fluir del agua que salió de la peña al ser golpeada. El fluir sobrenatural que salió de la peña para darles a beber a los hijos de Israel. El fluir de las aguas, el fluir de las aguas de la roca. Van juntos. Ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Juan, verso 14, Jesús dijo estas palabras: mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salta para vida eterna. Entonces, mientras el pueblo escogido de Dios, Israel, los descendientes de Jacob, disfrutaban o despreciaban los medios para que ellos disfrutaran en algunos casos, nosotros debiéramos de aprovechar perfectamente bien, porque estas cosas, como lo dice el Nuevo Testamento, fueron escritas para que nosotros no tropecemos como aquellos fueron tropezando de lugar en lugar y aún así no mediaban distancia. El agua representa el fluir de la vida de la roca. Ya le damos una interpretación espiritual en aquellos, para aquellos fue, tenían que recibirlo como una enseñanza literal. Pero para nosotros, el fluir del agua de la roca que es Cristo, porque si una roca que habla el Nuevo Testamento lo seguía, significa que era la persona de nuestro Señor Jesucristo, que venía desde antes de la fundación del mundo y que ya Israel establecido en la tierra le seguía paulatinamente a ellos y sobrenaturalmente hizo aparecerse como una roca en ese lugar para hacer la roca, que el agua que saliera de la roca literal, el agua fuese también literal, pero para el pueblo entendido, para el pueblo espiritual, la roca venía desde el principio
de Dios y en Dios para posarse en la roca y hacer que saliera de la roca, tanto espiritual, el fluir del agua de vida, porque el agua dependía exclusivamente de la roca. En Juan 7:37 y también 38, Jesús dijo: el que cree en mí, el que cree en mí, el que bebe de él, el que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pongamos un ejemplo y traigamos de una vez y por siempre y para siempre el ejemplo para nosotros, porque como dije, mientras aquel era un pueblo material, la roca se miraba como que era material, el agua como que era un agua material, pero para nosotros, el pueblo espiritual, la roca es espiritual. La roca espiritual nuestra los seguía a ellos para convertirse en una roca literal y un fluir literal para quitar el agua. Pero para nosotros la roca es Cristo. Y el fluir de la roca es el espíritu de vida. La vida fluye de la roca espiritual y la roca es Cristo. Entonces por eso dice que la roca que los seguía era Cristo, los seguía, era Dios mismo, interpretándose como que era la roca de la cual manaba el agua. Para nosotros, Cristo es la roca inconmovible de los siglos, donde mana el fluir de la vida como el agua. Por ejemplo, si usted toma una manguera en su jardín, en su casa, y la conecta al grifo, a la llave del tubo madre en el cual fluye el agua. El agua va a fluir a través de la manguera y el agua debe de saltar del grifo hacia la manguera a través del tubo para ser conducida el agua de la manguera para que salga en el otro extremo de la manguera. Si falta el fluir, de todas maneras, no nos serviría en lo absoluto la manguera, porque la manguera simplemente es una conducción del agua de vida del grifo hacia la parte exterior. Asunto que es bastante importante para nosotros. Pero para esto hay que tener sed, hay que tener sed del agua. Si hemos bebido del extremo de la manguera, si hemos bebido del extremo del grifo de la manguera, como que nosotros fuéramos un contenido así como la manguera, si nos prendemos al grifo de la llave madre y absorbemos el agua se va a conducir por nuestra interioridad, que es nuestro espíritu. El agua de vida transitará por el Espíritu Santo hasta nuestro espíritu y nosotros compartiremos a otros de esa agua de vida que fluye dentro de nosotros mismos. Entonces, si se cierra el grifo, automáticamente el agua no salta, no fluye a través de la manguera. El grifo es el que controla el agua que va a transitar por en medio de la manguera para que sirva ese fluir del agua, ese fluir de la vida, sirva externamente en el otro extremo de la manguera. Extraordinario este ejemplo, pero me parece bastante importante. Si la manguera se abastece de suficiente agua, dará suficiente agua a través del extremo. Si la manguera se abastece de poca agua, el chorrito que sale en el extremo externo será muy débil. Entonces, digámoslo así,
El creyente que vive a Cristo es como una manguera que pegado al grifo, pegado a la fuente, el agua salta inmediatamente de la fuente por el grifo hacia la manguera. Número uno, primero, esta agua fresca, como está corriendo, está refrescando constante y continuamente el interior de la manguera. Si yo soy comparado, perdóneme usted, comparado, nosotros comparados con la manguera, pegados al grifo, que es la fuente del fluir, el fluir saltará por el grifo hacia la manguera y tendremos contenido de agua viva que va a circular por todo nuestro ser para llegar al extremo cantidades de este fluir para beneficiar, para regar a otros que tienen grande necesidad de este fluir de la vida. Vamos a dar si tenemos contenido. Si no hay contenido, si no contenemos nada, ¿qué podemos dar? Aun cuando hiciéremos buenas obras, las obras serían vacías, sin contenido, aun cuando resolvieran un problema material o físico, pero no tendrían la suficiente consistencia, la suficiente fuerza y la suficiente validez para poder sustentar, para poder ayudar a otros que también lo necesitan. Todo va a depender de la corriente que esté circulando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para eso necesitamos, número uno, tener sed. Si tenemos sed, nos vamos a conectar al grifo de la fuente. Y entre más sed tengamos, más nos conectaremos al grifo de la fuente y ella sola, el Espíritu Santo, es el que va a fluir, que está conectado con la fuente, que es Dios mismo. El agua va a saltar por el grifo hacia nosotros, que tendremos el contenido y el agua va a fluir a través de nosotros para llegar al extremo de poder alcanzar a otros para que otros sean beneficiados con el agua. Esta agua es el agua de la vida divina, de la vida incriada, de la vida de Dios, que va a ayudar extremadamente a muchas personas. Para eso hemos sido dejados y para eso hemos sido puestos como miembros del cuerpo de Cristo, para poder beneficiar a tanta gente que tiene grandes y graves necesidades. Por ejemplo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, probablemente sea un plan, un propósito de Dios para que nosotros mismos podamos fluir. Hay testimonios hermosos que hermanos que han caído con esta enfermedad y al ser trasladados a los hospitales, a las clínicas, ahí han alabado a Dios, ahí han hablado al Señor, y otros, aún hasta los doctores y enfermeras, han estado pendientes de lo que el cristiano está diciendo y de lo que está cantando y lo que está alabando para beneficiar de, porque aunque sean profesionales de la medicina, tienen mucha hambre y sed del Dios vivo, porque no hay ninguna persona que no tenga necesidad de Dios. Entonces, estos al beber son beneficiados por el creyente que está corriendo manantiales de agua de vida. La gravedad que puede existir en la iglesia, en la comunión de los santos o en los mismos santos, es que se pierda la sed. Es que se pierda la sed. Ese es el gran problema. Y al perder la sed, seriamente es lamentable, porque se pierden grandes y tremendas oportunidades de poder darle el suministro del agua de vida a otros que la necesitan. Es interesante ver la participación nuestra, como cristianos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los resultados que demos deben ser muy compatibles y muy formales y muy serios, porque
estamos para compartir contenido espiritual, agua de vida, que mientras lo recibimos, no solamente disfrutamos de este fluir del Espíritu internamente en nuestro espíritu, sino que también beneficiamos a otros. Disfrutamos uniformemente la palabra de Dios en la iglesia por el Espíritu Santo y hacemos partícipes a otros. Ojalá que nada nos distraiga de este ministerio eclesial. A veces se le da más importancia a los ministerios pastorales, apostólicos, proféticos, porque tienen estos ministerios como espectaculares, como fuera de serie, como emperadores, como grandes reyes de los medios. Y no se considera el ministerio que la iglesia en sí, la comunidad eclesial, está efectuando dentro de la comunidad no cristiana, que tiene la vida de Dios y que está poco a poco en silencio haciendo la obra, compartiendo de la palabra de vida a otros que la están necesitando. Allí a veces en el silencio, en el incógnito, son grandes ministerios que se levantan y no son ministerios de renombre, no son ministerios que están tomando protagonismo como dioses, como señores, como señorones, como dueños de la obra. Disculpe, pero la obra ya tiene un dueño y el dueño es el que la peña herida, la que soportó el golpe de la gente por la ley de Moisés. Moisés representaba aquel pueblo que detestaba a Cristo porque ellos tenían una imagen de un Cristo que vendría a la tierra de una forma diferente a como el Señor Jesucristo vino a la tierra. Lo esperaban de un lado, pero llegó por otro, se les metió en medio por otro lado en la cual no lo esperaban. Lo querían ver lleno de pomposidad, de imperio, de fuerza, de potencia, para someter las incomodidades que ellos estaban viviendo y para someter a los emperadores, los imperios que estaban, de los cuales estaban siendo subyugados, y lo esperaban ver con mantos reales y con vestiduras especiales tipo Salomón u otros, y resulta que entra a la ciudad como un humilde carpintero montado en un hijo de asna, y aún los que discernieron salían a encontrarlo con palmas en las manos y también les tiraban los mantos cuando el burriquito pasaba por encima proclamando rey. ¿Pero qué clase de rey sería este, vestido en esas fachas y montado en un burro? Lo esperaban, no sé de qué forma, pero la idea, la imagen que tenían del rey que vendría a librarlos, solamente los libraría del imperio en la cual estaban subyugados, el imperio romano. Pero él venía para liberarnos de otro imperio, de un imperio probablemente invisible, pero que tras de esos imperios, tras de esas potencias, había una potencia superior que era el que estaba manejando esas potencias, a esos imperios para subyugar a los pueblos, literal, física, materialmente. Pero en realidad había otro imperio que era de tipo espiritual, que era el que estaba sobre todas las cosas. ¿Qué hacer para poder obtener sed? Para poder tener sed y obtener el fluir del agua de la vida. Debemos de ofrecer alabanzas. Pero fíjese, hermano Ismael, que a veces yo no tengo deseo de alabar. Hay que hacer sacrificio de alabanza. Alabar a Dios cuando uno tiene deseos es una cosa. Pero alabar a Dios cuando se debe de alabar a Dios, aun cuando no se tengan deseos, se llama
hacer sacrificios de alabanza. La gente hace sacrificios, ayunos, vigilias, se mete en estrecheces, en limitaciones para otras cosas. Hacen votos de pobreza, hacen votos de castidad, se apartan de sus opulencias, se apartan de sus riquezas, se ponían ceniza en la cabeza y se vestían de ropas raídas para mostrar pobreza, humildad, sencillez, pero no dejaban de ser ricos, opulentes. Esa es una forma equivocada. Debemos de alabar a Dios, pero no solo cuando tenemos deseo. Hay gente que alaba a Dios solo cuando tiene deseo de hacerlo, intencionalmente o espontáneamente. Hay que hacer sacrificios de alabanza, sacar alabanzas de lo más profundo del sufrimiento, de la prueba, de la tribulación, cantar alabanzas a Dios sacadas de un esfuerzo, de una oposición, de una enfermedad, de una contradicción, sacar sacrificios de alabanza, igual sacrificios de adoración, adoraciones precisas, correctas, acciones de gracias, prácticas, mantener una buena participación para poder alcanzar el beber y tener el deseo de hacer resaltar el fluir de la vida a través de la intemperie, a través del costo que podíamos tener. Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, del verso 18 y 20, usted lo puede leer en su casa, hace la recomendación de ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, no dice cuando tengáis deseo, hablando entre vosotros con salmos, salmos sacrificiales, himnos sacrificiales, alabanzas sacrificiales, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, pero decimos, ¿sabes? Es que no tengo deseos de hablarme la palabra de Dios yo mismo, de leer la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios para decírmela a mí mismo, para que mis partes internas que murmuran, que se oponen, el pueblo de Dios en esta situación que nos ha tocado y está partido en dos pedazos. Unos que adjudican la peste esta de la pandemia al enemigo y otros que se lo endosan a Dios, como que Dios es culpable de lo que nos está sucediendo. Hay quienes dicen, ¿cuál todopoderoso si no puede ni controlar esta pandemia? ¿Para qué? No es así el asunto. Estas cosas son naturales que acontezcan. Eso está profetizado hasta en el Antiguo Testamento, que sucederían en todos los tiempos. No es hasta ahora que suceden esas cosas. Pero en esto se prueba el que verdaderamente tiene su confianza puesta en Dios y cree a pesar de las situaciones complicadísimas y difíciles, y a veces es para ayudarnos a sacar, a extraer de la fuente que es Dios, tener la necesidad
Y aún cuando no tengamos sed, cuando no tengamos deseo de alabar, sacar sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de acción de gracias. Capítulo 3 de Colosenses, verso 16, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así se hace uno un cristiano participativo. El verdadero avivamiento es un asunto de vida, no espectacularidades que al no tener avivamiento la gente que estuvo en avivamiento y después entrar en una prueba para esforzarse en la alabanza, en la adoración, hacer sacrificio de alabanza, lo que hace más bien es inventar cosas frívolas, vacías, sin contenido, haciendo que tienen como que ellos son los dueños del manantial, del fluir de Dios, que lo puede mover de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. El verdadero avivamiento es un asunto de vida, de fluir de la vida, de fluir del agua de la vida. Juan 4:4, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. El avivamiento es para que salte a vida eterna de donde ha procedido. Lo que fluye no es una fuente, es parte de la fuente. No podemos ser como el mal muerto. Aguas sin fluires, hablas sin fluir, aguas sin movimiento, aguas así. Es necesario buscar el avivamiento, pero no para espectacularidades y para protagonizar. Hay gente que se sienta en las sillas o en las bancas de una iglesia. Ah, el hermano no fluyó hoy, pero ya se examinó usted si está fluyendo. Es posible que el hermano expositor esté fluyendo, pero como usted tiene el grifo cerrado, usted no aprovecha porque lo tiene cerrado, no tiene sed. Va a buscar el espectáculo antes que a Cristo. Va a deleitarse con los cantos de los grupos en vez de ponerse con ellos a conectarse, como la manguera se conecta al grifo para extraer sus contenidos y no es simplemente para obtener los contenidos y cerrar el otro extremo de la manguera. Entonces se convertiría en el fluir. En esta agua que sale del grifo se convertiría en un agua inerte que no tiene salida. Pero cuando se abre la manguera en el extremo para exteriorizar el agua y regar a los demás, que hay tanta necesidad en el mundo, entonces la manguera seguirá tirando agua, abundante agua, va a ser corrientada de agua que pasan por la manguera. Así es el cristiano. Por el cristiano correrán ríos abundantes para regar a otros, chorros de agua abundante para beneficiar a otros que están sedientos. El fluir de la vida será compartido con otros. Los van a ver a usted sufriendo las mismas consecuencias de la pandemia, pero en otra condición de vida, alegre, contento, riéndose. Pero ¿por qué si usted está padeciendo lo mismo que nosotros? Es que la diferencia es que en mi interior están corriendo aguas, fluyendo a borbotones las aguas de la vida. Es un agua que salta para vida eterna. Oiga bien eso. Agua que salta para vida eterna, es lo que dice Juan. Por esa razón, debemos de ser gente participante
a ser llevados a un estado de vida en Cristo Jesús, participar de la eternidad juntamente con Cristo, que participa con su Padre de la eternidad, ser participante, no de una manera religiosa, ritual, preceptual, psicológica, intelectual. Hay quienes se pegan a la televisión solo para apreciar la intelectualidad de un expositor y desaprovechan el fluir de la vida de ese expositor. Qué interesante esto. Hay mucha gente que está esperando su testimonio. Pero ¿cuáles los errores? ¿Cuáles son los errores que han entrado muchos creyentes de las iglesias de ahora? Como no pudieron exhortar a sus hijos cuando debieron de hacerlo sus hijos naturales, lo que hacen es agarrar un micrófono y exhortar a la gente que no les entiende nada. Y la gente ya tiene miedo a oír un mensaje. ¿Por qué? Porque lo siente como ataque, como represión, como regaño. Si no tenemos la fuente, si no tenemos el brillo, si no tenemos el otro extremo, para poder exteriorizar lo que tenemos con amor, con dulzura, con participación apropiada. El enredado en el mundo está bien enredado. Hay que a veces ir soltando hebra por hebra, para que se vaya debilitando y se vaya poco a poco, se va a ir soltando. De repente entendió lo que usted le dice, lo que usted le quiso decir. Es interesante testificar, expresar lo que hemos experimentado. Es el empuje del fluir de la vida. Despojar al necesitado de sus necesidades, de sus problemas. Orar por los enfermos prudentemente. Pero corremos a hacerlo público. Porque los primeros que estamos sorprendidos cuando una hazaña sale de nuestra participación es ir a contar de nosotros en vez de ir a ser partícipes de lo que hace el Señor a través de nosotros, por medio de nosotros, por impulso de nosotros, o aunque sea por otros, no importaría. Orar por la necesidad con bendición, no con maldición, no con amenazas. Predicadores a las calles que saben ofender a los adúlteros, a los bebedores. Ofender, no es así. Jesús no vino dando un mensaje de terror, de fuerza, de presión, que a la fuerza. Déjeme, ni el mejor dulce es bueno. Hay muchos necesitados afuera, pero o no hay sed, o no hay contenido del fluir, o no hay salida del fluir porque las aguas se estancaron dentro de la manguera, porque está cerrado el extremo donde tiene que salir el agua de vida para beneficiar a otros. Así como la comunidad, la humanidad, no es beneficiada en lo absoluto. Es necesario rebosar, traer vida que viene del fluir de lo alto, el fluir eterno. Pero debemos de ser participativos, ordenados, bien identificados con Cristo, que fue herido, la peña eterna, fue herida. El verso 6, capítulo 17, lo repito, de Éxodo. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán aguas y beberá el pueblo. Y Juan 7:38, el que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí,
Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Participar del golpe que recibió la peña, participar de ese golpe que recibió Cristo en su costado. Cuando el soldado, aquel soldado agresivo, atrevido, valiente para lo que no da resultado, pero que Dios aprovechó esa coyuntura, al haber metido su lanzazo en el costado de Cristo, manó sangre y manó de su cuerpo agua, sangre y agua, sangre para la redención de nuestros pecados, como el pago anticipado en nuestra deuda eterna con Dios. Cristo dijo, está hecho ya, ya pagué tu derecho al cielo. Solamente tiene que hacer la otra parte, que es identificarse con Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya, claro, él llegó a ese extremo tan tremendo de servicio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La roca golpeada, que representaba a Cristo encarnado, la roca, el ser humano, el hombre. Cristo, el verbo encarnado y crucificado en la cruz, golpeado. Aún nuestra vida natural, si nuestra vida natural no es golpeada juntamente con Cristo, o sea, no sentir el golpe de la peña. Si participamos del fluir del agua de la vida para ayudar a otros con esta vida que es sobrenatural, porque es vida que salta para vida eterna, si no aprovechamos el brote que sale del agua, ¿sí? Es porque nosotros no participamos del golpe que se le dio a Cristo, golpeados. Eso significa que vamos a tener la misma actitud que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, profiriendo palabras de bendición, perdónalos porque no saben lo que hacen, orando por aquellos que no iban a ir a un Calvario, que no iban a ir, sino que iban a ir a algo peor, al infierno eterno, eterno, peor. Mejor participar juntamente con Cristo en el golpe que se le da a la roca inconmovible. No es que nos vamos a estar golpeando nosotros, ya lo dije. No es que vamos a hacer votos de castidad, de pobreza, de esto y del otro. No se trata, sino ser partícipes, así como somos partícipes con Cristo en la alabanza y la adoración al Padre. Así también volvernos como Cristo se volvió. Un hombre que soportó la intemperie del vivir. Participar del sacrificio de Cristo. Cuando no tenemos ganas, participar del sacrificio. Tener deseo. No tengo deseo, lo voy a hacer. Y cuando empiezo a hacerlo sin tener deseo de hacerlo, alabar, adorar, venerar a nuestro Dios, admirar a nuestro Dios, levantar acción de gracias, hacer funciones ministeriales como iglesia. No estoy hablando como un ministerio especialísimo como estamos en el tiempo moderno, lleno de protagonismo y con otros deseos que no alcanzan a nada, pero ya se denominan a sí mismos dentro del protagonismo que quieren decir yoísmo. No están dispuestos. Estoy seguro que cuando venga un golpe mayor que el de la pandemia, son los primeros que van a salir de huida, huyendo, escondiéndose, porque no quieren participar de los golpes de la peña como que si fuera ellos mismos. Por otra parte, por amor a aquellos necesitados, por amor a los huérfanos, a los pobres, a las viudas,
a los desamparados, a los esclavos de todo tipo de esclavitud, si nosotros somos golpeados juntamente con Cristo, seremos un testimonio, una expresión de Dios a través de nosotros para aquella gente que tiene gran necesidad. Ser identificados con Cristo y experimentar de su crucifixión, de su golpe a la peña. Entonces vendrá el rebalse de la fuente del agua viva sobre nosotros. Jesús habló de eso, pero se cumplió después de que Cristo fue crucificado, murió, fue llevado a la tumba, 3 días se levantó, victorioso, resucitado, y participó de la expresión divina, para que así, tomando la autoridad dentro de lo que es la soberanía de Dios y tomar de su Padre autoridad, descendió nuevamente para poder equipar a los santos, a sus discípulos que habían quedado en la tierra, volverse a manifestar a ellos e inyectar la fuerza. No os vayáis de Jerusalén, sino esperen la promesa que mi Padre les ha prometido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está, enviándonos. Tal vez a muchos de nosotros no nos envíen a las naciones, porque todo mundo quiere ir a las naciones, pero no quiere ir donde el vecino que está en desgracia, que está en borracheras, que está en drogas, que está en desesperación. Llega un momento que esto los va a obstinar y los va a envolver en una desgracia tremenda, pero cuando hay un fluir del agua y tú abres la manguera por el otro extremo y los riegas, ellos van a reaccionar. Porque lo más vil, lo más pobre, lo más ruin del mundo, escogió Dios para avergonzar. No es una forma religiosa, engañosa, ritual, una inventiva personal o un deseo carnal de hacerlo. Tiene que haber pureza natural. Y el grifo tiene que estar siempre abierto para que las aguas estén circulando, no aguas estancadas, sino una vida saturada de la vida eterna. Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce dulce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Aún así, Dios estaba pendiente de la humanidad. Siempre Dios ha estado pendiente, pero tiene sus medios para recostar a esa humanidad sufriente, padeciente, desesperada. Ya lo dije, la roca golpeada representaba un Cristo golpeado, primero encarnado. Para ser forma material roca, Cristo se hizo forma material cuerpo, el cuerpo de Cristo. El crucificado es el cuerpo. El crucificado nuestro es el cuerpo, no que no nos pueda pasar nada. Quítese esa idea de la cabeza. ¿Nos puede o no nos puede pasar nada? Eso está dentro de lo que es la soberanía de Dios. Pero el cuerpo es para eso. Pero el espíritu es para otra cosa, para otro propósito de Dios. Nuestra vida natural tiene que estar expuesta y tenemos que saberlo de antemano. No se trata de tener un Dios, un Cristo ocurrente, pesado por el alcance de la mente humana,
a veces mentes cerradas, inconsistentes y faltas de sabiduría. ¿No se trata de la vida natural? Se trata sencillamente de una vida, porque el agua salta para vida eterna, una vida de eternidad. De eternidad. No se trata, como es, de golpearnos a nosotros mismos intencionalmente, sino hacernos uno con Cristo, identificándonos con Él. Experimentamos su fuerza, su vigor, su poder, y terminamos siendo sus súbditos, sus servidores, sus siervos. Ahora, siervo es un título como de grandeza. Un siervo es el que sirve, el que presta los servicios más humildes y más sencillos, más simples. Enfrentamos fuerzas, vigor, de intemperie, de oposiciones, pero contra todas esas venceremos, seremos más que vencedores, porque iremos experimentando la fuerza de Cristo, el vigor de Cristo, la capacidad de Cristo, el ministerio de Cristo, el único ministerio de Cristo. Interesante. Exprimirnos para que salte, brote, agrado y resuelve el problema. A humanidad, que a lo mejor usted no sabe si ese necio que no le quiere recibir la palabra a usted, que no lo quiere oír, no sabe si mañana al ser apretado lo va a buscar a usted. Así, por favor, vuélvame a decir aquella palabra, aquel consejo que me dijo aquel día. Ahí está esperando el Señor la oportunidad, que se llegue el momento de la apertura. Para luego, hay que tener hambre desesperante para poder quitarse el orgullo y pedir un pan. Pedir un pan cuando el hambre ataca fuertemente. Ahí estaremos con servicio sacrificial, ayudando al prójimo aún a costa de nuestros propios sacrificios. Quiero hacer referencia de otra cosa. Como hablé del ejemplo de la manguera, que es ese tubo que conduce el fluir que está corriendo constantemente. Si yo voy a dejar correr por mi vida en la fuente de agua para otros, de vacío. Pero si yo tengo fluido, si yo tengo sed, el agua está entrando, está circulando por todo mi interior. Me está trayendo paz, felicidad, contentamiento. Deseo servir a otros y luego se va esta agua y sirve a otros y viene más y sirve a otros. Y es un continuo movimiento ministerial de la iglesia, de miembros pequeños, insignificantes dentro de la iglesia, que hacen un trabajo poderosísimo y que no lo exhiben. Porque hoy se está exhibiendo todo. Está utilizándose las corrientes del mundo para introducirlos en la iglesia. Mi tubo de la manguera tiene que estar limpio completamente. Ese es otro asunto. Limpio. Si voy a alabar a Dios, tiene que ser con pureza, con limpieza. Si voy a adorar, si voy a testificar, si voy a servir, cualquier servicio, por muy humilde y simple que yo haga, necesito ser limpiado de impurezas y de engaños. Porque no puedo después, en el otro extremo, regar a mi vecino, al necesitado, con aguas contaminadas.
O sea, aún siendo el fluir de la vida, anexarle cosas sucias de mi viejo pasado, de mi vieja manera de ser. Tiene que ser saturado completamente con el fluido de la vida. Por eso la corriente es fuerte y arrastra todo el sucio dentro de la manguera y lo saca. Y las aguas postreras, a medida que vamos tomando experiencias, las aguas van saliendo más limpias, más puras. Cuando el agua de vida fluye dentro de nosotros, recibimos el rico suministro para toda la iglesia, para los demás, para el vecino, para la familia. La iglesia recibe el beneficio en un saludo, en un deseo, en una bendición, en una conversación, en una plática. Te da a conocer que mi vida es diferente, que es maravillosa, que es espléndida. No me ando fijando la edad que tengo. Ser, tener una personalidad, ser elegante como Saúl, como Jonatán. Hay quienes escuchan por la elegancia del predicador. ¡Ay, qué hombre, qué guapo! ¿Cómo sería Jesús? En las fotografías los ponen guapos, pero alguien verdaderamente, físicamente, quedaron fotos, videos de Jesús. No. Porque para nosotros la imagen es de tipo espiritual. Porque Dios no iba a permitir dejar la figura de Cristo para que nos hiciéramos imagen y semejanza. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que... Mire, imagen y ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Por eso necesitamos el fluir del agua de vida. Juan 7:38, lo repito. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo tomo la bendición de esa palabra. Creo en Jesús. He sido probado mucho tiempo que otros se escarriaron, no siguieron, fueron vencidos, quedaron postrados en el desierto. Yo sigo caminando. Y voy a seguir caminando aunque tenga que caminar a gatas, de rodillas. Porque esta vida que Cristo da, este fluir es interesantísimo, importantísimo para nosotros los cristianos. Debemos de pensar con mucha seriedad que el que nos alcanzó y nos trajo a la bendita gracia y nos mostró la gracia, es inmensamente amoroso, que nos aprecia y nos quiere para sí, para ser participantes en la iglesia, en la obra del Señor, siéndole fiel, fiel en el servicio, sirviendo a otros con fidelidad, no con interés. Porque hay quienes sirven, dan esperando que les den. Hay que dar sin pensar, sin esperar que nos den. Esa debe de ser la verdadera actitud de un creyente. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas, aguas. No dice agua, aguas, aguas tan competentes que podrán hacerle frente
a saciar, limpiar, sanear a todas aquellas obras que empapan al mundo entero, a nuestro vecindario, a nuestro prójimo, al necesitado, a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al pobre, a lo ruin, que de repente ahí saca Dios de lo que no vale, de lo que no sirve, para hacer lo que sirva. Es probable. A veces despreciamos a estos pequeñitos de Jesús. No les tendemos la mano. Mejor le tendemos la mano a aquel que nos puede suplir de otras necesidades. Mas no nos damos cuenta que Dios está allí viendo a aquel, como nos vio a nosotros, necesitados, cuitados, arruinados, pobres, esclavos, para desesclavizarnos, para hacernos ricos en Dios, para hacernos saludables en Dios, para hacernos valiosos en Dios, para que compartamos. Dios no nos da los bienes de Él para que nos quedemos, porque entonces nos estancaríamos, sino que tenemos que compartir para que Dios nos mande y nos dé más. Y así Dios estará en su plena soberanía, ayudando a su pueblo y aún a los que no son su pueblo todavía, porque cuando Cristo vino, no solamente fue pastor de los que lo siguieron, sino que fue pastor de todo un pueblo, aún hasta de aquellos que no lo querían. Fue pastor hasta de los que lo detestaban. Porque al darles una palabra de salud, aunque chocara con su condición y sus pecados, la palabra que le daba era para beneficiarlo, no para ofenderlo, no para empeorar su condición, sino para sacarlo, para que esa palabra, aunque fuese un poquito dura, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y en alguna ocasión el Señor enseñó algo, que toda la gente se le fue de la iglesia. Y se acercó Pedro y le dijo, mira, Señor, todos te dejan. Jesús lo quedó viendo profundamente. ¿Y tú te quieres ir con ellos? El Señor era determinante. No le temblaban las rodillas porque se le iba la gente. Y no estoy diciendo que aplaudamos cuando la gente se va. Nadie quiere que se vaya. Pero hay gente que no va a estar de acuerdo con las ordenanzas. Por eso había tanta rebelión. Por eso había en el pueblo tanta murmuración, por eso había tanta queja, por eso había tanto resentimiento, por eso señalaban a Moisés que era el caudillo de ellos. El caudillo había sido Faraón, no Moisés. Y las necesidades que tropezaron en el desierto era para que removerlos, sacudirlos y que vieran para arriba, que la columna estaba encima de ellos, la nube. Y la columna de fuego en la noche estaba encima de ellos. No tenían ojos para ver el movimiento de la columna de fuego y la nube sobre sus cabezas. Pensaban que los había dejado el Señor. Y la nube que estaba arriba de todos ellos, ¿qué era? Ahí estaba. A veces la presencia de Cristo está allí con nosotros y en nosotros. Pero como no sentimos, pero como no es el tacto con la emoción y como no nos emocionamos, Cristo se fue. ¿Qué manera de discernir? Cristo vino a nosotros y se quedó, que no conteste algunas oraciones porque de repente no las sabemos hacer o de repente no tenemos la sed suficiente para que nos dé la asistencia apropiada y que Él quiere darnos. En esta mañana inclina tu rostro ahí donde estás y ha sido para mí una bendición compartir la palabra. Espero que la aprecies, espero que la digieras
Espero que la pienses, que la medites, espero que vayas a la Biblia, que apartes un tiempo para leerla, para escudriñarla, para aprender. Recibe en esta mañana capacidad, fuerzas para pasar estas pruebas, este cúmulo de pruebas, tal vez económicas, seguidas de una enfermedad, seguidas de una mala crianza. Hay veces que se vienen juntas varias y nos hace tambalear. Esto es ciertísimo, yo lo he experimentado, pero ahí estamos como poderosos gigantes, con hambre y sed. Lo que nos tiene firme es que hemos experimentado un Cristo glorioso, maravilloso, que en otras oportunidades, aunque no en este momento, en otras oportunidades nos ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia. Y que Él está anuente para en el momento preciso arremangarse sus mangas de su brazo y echar mano de ti y sacarte de la situación que has caído. Confíate del Señor de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Fíate de Jehová tu Dios. Y Él te sacará a puerto seguro. Él te sacará de esta. Ánimo. Mi hermano Alex Rodríguez y su esposa nos está viendo. Ánimo, hermano. Adelante. Hermano Gabrielito Pineda. Hermana Estela, hermano Gabriel, Rolandito Rodríguez, está por ahí. Ánimo, adelante, sé fuerte, Cristo está contigo. Cada uno, perdone los que no voy a mencionar, son los que me he dado cuenta, están en situaciones difíciles. Ahí está Cristo a tu lado, que no actúa, no quiere decir que no está contigo, está contigo. Ahorita puedo sentir que está contigo. Su presencia está contigo. No te dejará. Si acaso te hace esperar, acuérdate que Él es soberano. Pero es poderoso para echarte la mano y que entiendas en el momento preciso el propósito, el plan de Dios. En el nombre de Jesús, Padre bueno. Conozco de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor. Y sé que no los dejarás. Ni a los demás que están clamando por causa de una necesidad. Simplemente somos participantes también de los golpes que se le dieron a la roca inconmovible Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Juntamente con Cristo estamos siendo crucificados. Pero juntamente con Cristo estaremos felices en la eternidad. Y aún aquí en esta tierra experimentaremos tiempos de gozo, de felicidad, de alabanza para nuestro Dios Todopoderoso, que es sabio en todo y aún aquellas cosas que nosotros no podemos comprender por nuestra pequeña mente que tenemos. Pero yo sé, estoy muy seguro que todo obra para bien a los que Dios ama, al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, no me canso de darte gracias por todas las cosas. Y gracias también, Señor, aunque parezca raro decir, por ser participante juntamente contigo en los padecimientos, en los sufrimientos. Pero ayúdame y ayúdanos para que no reneguemos, para que no murmuremos, para que no neguemos la gracia, para que no neguemos la fe. En nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Cubre, extiende tu manto de protección. Ayúdanos a tolerar las pruebas, las dificultades, los sinsabores de la vida. En el nombre de Jesús, alcanza a los tuyos en los cuatro puntos cardinales de la tierra, Señor. Alcánzalos con tus grandes propósitos, Señor. Y no vamos a evocar ni invocar un Cristo idolátrico que solo lo tenemos y lo mantenemos mientras nos va bien. Y cuando nos está yendo mal por ser participante
de sus heridas y sus golpes. Lo abandonamos porque creemos que no es Dios. Dios está en todo con nosotros y nosotros estamos en todo con Él. Dios nos bendiga en esta mañana. La gracia y la misericordia sea con cada uno de ustedes. Y hasta pronto, si Dios nos permite nuevamente estar con ustedes. Por la tarde hoy, a las 4, estaremos reunidos con las hermanas damas de una forma presencial para ahí estar ministrando la mesa del Señor y estar contentos y felices de vernos, aunque tal vez no podamos abrazarnos por las recomendaciones dadas que ya ustedes saben, pero con solo verlos con nuestra vista presencialmente, será un gozo y una satisfacción estar juntos. Dios les guarde y si Dios lo permite, estaremos por la tarde con ustedes, las que puedan reunirse ahora, nada más que sería preferible que si se siente saludable, se siente bien, que esté con nosotros, pero se siente un poquito mal, sería bueno que usted tomara las medidas, pues, por aquello de las recomendaciones médicas y por las contaminaciones que pueden haber. Dios lo guarde, Dios lo bendiga, estamos juntos en todas, en las buenas y en todas. Hasta siempre. Amén, amén y amén.